diciembre del 1955 se inaugura el Pabellón de las Naciones en la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Imagínate que hoy es esa fecha y nos encontramos en Ciudad Trujillo. Vamos a ver en qué estado se encuentra a lo que tú y yo conocemos por mucho tiempo como la bolita del mundo. Hablaremos de su nombre original y de aquellos tiempos en donde se inauguró. Así que acompáñame. Y bajo este caluroso día hemos llegado al Pabellón de las Naciones, mis amigos, a lo que todos ustedes y nosotros conocemos como la bolita del mundo. Y le doy un paneíto 360 por detrás de mí, a lo que le preparo ese paneíto pues mejorado, para comentarle a todos ustedes que este lugar estaba lleno de personas un día 20 de diciembre del año 1955. Este monumento fue inaugurado para celebrar los 25 años en el poder del generalísimo benefactor de la patria, doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y en ese tiempo hay datos importantes y uno de ellos quiero compartirlo con ustedes, que aquí nosotros podemos darnos cuenta que todavía esta infraestructura que ustedes pueden ver aquí, se la estoy mostrando, es una infraestructura que se mantiene intacta, obvio está, ha tenido diferentes arreglos, ha tenido varias intervenciones, pero esto como tal no ha sido tocado, ni demolido, ni reestructurado, ni puesto en una ocasión, ni puesto en otra. Incluso aquí hay un dato importante que es bueno mencionarlo, y es que las tres estrellas que estaban aquí arriba, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, me corrijo, le voy a poner una imagen a ustedes, que es la imagen original, que en aquellos tiempos cuando se inauguró se veía así, bonita y hermosa, y era lo que identificaban las gloriosas infraestructuras que eran inauguradas por el generalísimo benefactor de la patria, doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Incluso esa foto la conservo porque en una ocasión pasada me tocó venir aquí documentarlo, pero en ese tiempo el canal era un poco más pequeño que ahora, y como somos más y estamos llegando a más personas, pues siempre es bueno retocar estos lugares, que muchos de ustedes son los que me piden a través de los comentarios de videos pasados que tienen que ver con ciertos temas parecidos, el video de Doña Julia, el video de donde residía el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, y el video también en donde nosotros hablamos de los lugares y monumentos que fueron inaugurados en su gobierno. Ustedes, muchachos, que vieron en videos pasados que les subí de este lugar, no era más que un espacio en donde venían muchas personas a querer hacer ciertas fechorías. Ahora, fíjense cómo se encuentra esto sin una basurita. Sin una basurita se encuentra esto, y además bajo vigilancia. O sea que no puede venir cualquier persona a hacer lo que le dé la gana, porque simplemente es un lugar público como tal. No, señores, esto es historia. Recuerden que un 20 de diciembre del año 1955 se inauguró esto para conmemorar los 25 años en el poder del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo. Miren cómo se encuentra esto, bien bonito. Fíjense cómo está esta infraestructura. No hay una basurita como tal, e incluso el orden que llevan todos esos árboles que están aquí podados.
Tengo la información de que esta fuente que se encuentra allá atrás, que ustedes saben por la imagen que tenemos de aquellos tiempos, que es la fuente original, simplemente tiene sus arreglitos, tiene su bomba automática. Es decir, que si usted pasa por aquí en un horario donde se activa en tiempos matutinos en la mañana y toma un receso desde las 11, obvio está, ya esos son horarios donde la persona está comiendo, degustando, compartiendo. Aquí también se encuentran los principales poderes del Estado, en donde debe haber un receso y una tranquilidad. Y ya más adelante, en eso de la 1, 2 de la tarde, hasta las 4 y 55, me dijo un seguridad aquí, la fuente vuelve y funciona. Pero lo más importante de eso es que es un espacio recreado, trabajado, para que usted en familia pueda venir, compartir, pasar un momento agradable y que usted cuenta con la seguridad que le permite tener lo que es el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que se ha preocupado por restablecer un lugar tan importante como este, y que a pesar de que se encuentran dichos bancos en los que usted puede sentarse en un solazo tremendo, en donde quizá ni usted ni yo nos atrevamos a sentarnos justamente a esa hora cuando baja el sol, si es pues factible sentarte a compartir en esta hermosa vista. Este es uno de los bancos de los que le venía hablando a ustedes. Fácilmente una persona viene por ahí, se sienta en uno de estos bancos, comparte, así sea para hablar de las historias de aquí, se tira una hermosa foto. Fíjense la vista, aquí está la avenida Jiménez Moya, ya esto es la feria, como se le conoce comúnmente. Y fíjense cómo se encuentra en la actualidad la pileta, como le llamarían las personas de los campos, que es la pequeña piscina, no es más que una fuente que funcionó en aquellos tiempos y todavía sigue funcionando. Entiendo que la tienen en un buen mantenimiento. Fíjense cómo está aquí el monumento principal y el por qué se le conoce como la bolita del mundo. Allá estamos nosotros, muchachos, República Dominicana. Entiendo que le falta un pedazo porque lo pintaron de azul y no se ve muy bien, pero ahí estamos nosotros, donde están esas palomas. Y fíjense cómo se encuentran los hoyuelos que nos indican que ahí estaban las estrellas del Generalísimo. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense cómo se encuentra eso de majestuoso y que todavía conserva esa infraestructura original. Eso es muy importante mencionarlo. Otro dato que quiero compartir con ustedes, y es que estas placas que nosotros vemos aquí, en donde nos indican el nombre original de este lugar, que es Pabellón de las Naciones, aunque muchos lo conocemos como Bolita del Mundo, son placas remodeladas o nuevas placas, porque las anteriores fueron quitadas. Estas placas fueron colocadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el auspicio del Banco Banreservas. Pero cabe destacar que las placas originales de aquellos tiempos, las placas originales de aquella época, pues estaban un poco más adelante, según pude ver en las imágenes, y eran placas donde te indicaba el porqué de la inauguración de este majestuoso lugar y el año en el que fue inaugurado, valga la redundancia. Así que esas placas fueron demolidas y se remozaron, al igual que otros monumentos también que fueron construidos aquí en esta avenida 30 de Mayo y en la George Washington. Así es como el obelisco macho, obelisco hembra, del cual no voy a abundar mucho porque ya les hice un video a ustedes. Es de costumbre en estos videos que hago para ustedes, y señores, tomé una sombrita aquí porque fíjense cómo está el sol ahí comiéndose a todo mundo. Es de costumbre en estos videos yo mencionarles a ustedes que si traen una basurita para estos lugares, pues llévensela. Y si no gustan llevársela, busquen zafacones, que hay zafacones. Simplemente es escudriñar en las esquinas o preguntarle a los guardianes que vigilan este lugar y que le dan mantenimiento. Cuando yo llegué, que me estacioné del otro lado de la calle, porque aquí en los alrededores está imposible estacionarse, debido a que le comentaba que aquí están las principales instituciones gubernamentales, tanto como el Ayuntamiento del Distrito, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones importantes más. Y es dificilísimo, debido a la cantidad de personas que llegan, tú encontrar parqueo por aquí. Me parqué del otro lado, que eso es un punto a favor del Ayuntamiento del Distrito y del Ministerio de Obras Públicas, que han hecho este tipo de parqueos gratis municipales para que cualquier persona pueda parquearse ahí, y hasta el momento a mí no me ha pasado nada. Contrario a parqueos que existen en Ciudad Colonial, donde es muy escaso también poder parquearse y se paga. Tampoco me ha pasado nada, no estoy hablando en contra de ellos. Pero bueno, a lo que voy es que si usted trae una basurita, pues llévesela. Porque fíjese cómo se encuentra este majestuoso lugar. Fíjese qué bonito se encuentra este lugar. Para que usted venga a ser partícipe
de aquellos que en vez de ayudar a que mejore la calidad, empeore por usted traer basuras. Aquí vemos ciertos botes de basura que han sido donadas por instituciones como Pinturas Popular, entre otras más, en donde ahí cabe cualquier tipo de basura que usted pueda echar. Me consta el hecho de que a estas pequeñas maticas, estos árboles que tienen aquí sembrados, le echan su respectiva agua, no solamente cuando llueve, sino estuviesen marchitados, porque hay un pequeño motor, triciclo, que cruza con un tinaco blanco con parte del personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional a echarle agua a estos pequeños árboles que nosotros podemos ver aquí. Y por eso es que se mantienen así, tan frondoso, verdoso, tan bonito y bien podado. Señores, ahí nosotros podemos ver la calidad humana y el empeño que se le pone a estos lugares para que todavía permanezcan pues así parecido a lo que fue aquellos tiempos en donde se inauguró, porque todavía no he visto la primera bandera que esté en desperfecto, como pasaba en tiempos pasados, en donde sí existían banderas, las pocas que había, que ya habían perdido hasta el color. Amigos, y si ustedes vienen al pabellón de las naciones, a la bolita del mundo, acá atrás de mí, y no encuentran parqueo en sus alrededores, pueden parquearse cruzando la calle acá, en donde se encuentra el Paseo de los Héroes, inaugurado por la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía Gómez. Este es el Parque Paseo de los Héroes, en donde alberga, se alimenta en un espacio, unos 50 vehículos, e incluso tiene vehículos e inclusión para personas discapacitadas, para mujeres que estén embarazadas, y es muy tranquilo. Incluso hay lugares en donde hay su pequeña sombra, en donde existen pequeñas sombras, y es a la orilla del mar. Es decir, que parqueándote aquí, puedes sentarte en uno de los bancos, compartir y cruzar aquel lugar, documentarte, visitarlo, verlo y volver hacia este majestuoso espacio e irte a tu casa. Amigos, y justamente aquí en el centro del Pabellón de las Naciones, a lo que comúnmente nosotros conocemos como la bolita del mundo, que en tiempo pasado se encontraba rodeado de personas, consumidores de sustancia prohibida, lo utilizaban para la prostitución. Y debo comentarle a ustedes que hace un tiempo atrás, cuando esto estaba abandonado, se le conocía como la bolita del mundo, más que la bolita, porque las mujeres se prostituían en lugares como esto. Ojalá YouTube no me censure el video por estas palabras. Y era muy común ver mujeres en los alrededores de esto, y hombres también, prostituyéndose y ofreciendo sus servicios. En aquellos años, en los años 90, a principios del 2000, era muy común tener una cadenita y darle vuelta. Así tú te enterabas quién se dedicaba a ese oficio, que es el oficio más viejo de la bolita del mundo, a propósito de que nos encontramos en este majestuoso lugar. Yo me despido de todos ustedes. Fíjense bien el nombre aquí atrás, Pabellón de las Naciones, para que no se dejen confundir, aunque es común que tú como dominicano, o si eres extranjero y vienes aquí, alguien te recomiende este majestuoso lugar como la bolita del mundo. Yo me despido de todos ustedes, los invito a darle like a este video, a compartirlo, a comentarlo, a ayudarnos a crecer, y gracias por todo el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy. Nos reencontramos en una próxima entrega en este mismo canal. Se les quiere mucho. Bye, bye.